Saludos nuevamente, amigos. Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez eh, otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar de la británica Bentley, porque Bentley está vendiendo 5 Mulsain Mul eh, Limousine que estaban olvidados en Emiratos Árabes Unidos. Y bueno. Como sabemos, eh, estaban en un concesionario de lujo de la marca británica eh, en este país y ahora están en venta. Son cinco ejemplares del Mulsain Limousine que están personalizados para, eh, este, para este mismo mercado árabe por Maliner. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, solamente se han producido eh, cinco ejemplares eh, a cargo de la famada. Eh, Filial encargada de personalizar coches de la marca Bentley, se llama Maliner. Y bueno, eh, son cinco ejemplares, cinco unidades del de modelo Mulsain de batalla larga, eh, llamadas Grand Lim, que se, que se apodaron como Grand Limus, que hasta ahora estaban en un concesionario de lujo precisamente en, e en, e en Emiratos Árabes Unidos. Están sin estrenar y nunca circularon. Bueno. Como sabemos, este modelo es el buque insignia de la marca Automotriz Británica que se dejó de producir en el año anterior, o sea, 2020, con una edición especial que estuvo limitada a 30 ejemplares. Esta versión está completamente fabricada a mano y posee un alargamiento de la carrocería en un metro hasta tener eh, 6,5 y bueno. Eh, el techo también se elevó 79 milímetros para mejorar mucho más eh, la, la habitabilidad de, esta, de, este, de este sedán de representación. Bueno, los, los cinco ejemplares estuvieron disponibles para su compra a través del socio de la marca británica en Emiratos Árabes Unidos, Bentley Emirate, eh, con la posibilidad de que de entrega en... en, en cualquier en cualquier lugar del planeta cada ejemplar tiene sus propias características y bueno estas son las siguientes está el silver frost que es sobre una pintura Moroccan blue jun eh, junto a un interior y una sección interior imperial azul y el eh, lino con madera de nogal Está el Damson sobre una pintura de cristal negro complementado con cueros Damson y Twin. Eh, que están con madera de local teñida, teñida oscura. El Onyx sobre, sobre el exterior Candy Red eh, con una sección interior eh, Hotspur hot y Camel acabado con ceniza de oliva. Está el Rubino Red over light Gazelle que posee un interior con piel Fire Glow eh, y Twin eh, mezclado con cuero... Bar eh, Walnut. Bueno, y por último el zafiro negro de, de solamente un tono, con una sección interior azul imperial y camel eh, contrastado por la madera nogal de bar eh, teñido de oscuro. La, Todas las secciones interiores están preparadas para coger en la zona posterior cuatro asientos de las mismas dimensiones. Su disposición que se inspiró en la aviación eh, privada de lujo eh, posee dos plazas orientadas hacia atrás, lo que permite a los, pasajeros, a los pasajeros del coche hablar cara a cara entre ellos mismos. Bueno, el equipamiento también posee multitud de detalles con un enfriador de botellas entre los asientos frontales, eh, con un juego de vaso de cristal a medida entre los asientos orientados hacia, hacia atrás. Eh, además, la mesa de picnic de chapa y plegables permiten a los, eh, a los eh, pasajeros, a los ocupantes trabajar mientras el vehículo circula eh, y poseen un sistema de carga como es habitual en cada coche de la marca bentley. se, poseen, eh, se incluyen relojes ana analógicos eh, hechos a mano que muestran la hora del reino unido y la hora local, obviamente de, del país en el que está este ejemplar, junto a la temperatura exterior. Además, Fentley Maliner eh, diseñó y fabricó un sistema eh, personalizado de calefacción, así como también ventilación y aire acondicionado. Específico para este modelo, eh, posee dos zonas diferenciales y, y es capaz de proporcionar a cada uno de los cuatro eh, ocupantes traseros el control de su propia área, área sin afectar a, su, eh, a sus compañeros de viaje. También. También está incluido un sistema de intercomunicación con el conductor, dado que la zona posterior está separada con una mampara inteligente denominada por Bentley Smart Class. Es eh, electrocrómico electro y, es decir, eh, solamente presionar un botón puede cambiar de transparente opaco para una privacidad total. Debido a las grandes dimensiones de este modelo, eh, eh, tanto el chasis como las suspensiones fueron rediseñadas por la firma automovilística eh, como sabemos el motor es el icónico eh, bloque de gasolina biturbo tipo V8 de 6,3 litros que tiene como potencias 505 CV y tiene como, y tiene como cifra de par eh, 1020 Nm las llantas son de 21 pulgadas y fueron tratadas para que coincidan con la pintura exterior de este coche, mientras que incluso la insignia del capó Flying B eh, de acero inoxidable está hecha también a medida y posee la leyenda Cushwield eh, by Maliner. Bueno, el diseño del perfil también se cuidó para respetar las proporciones con respecto al vehículo original para, que, para lo que se adaptó eh, la distancia entre ejes. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.